DSP Mix FX es la aplicación que nos provee esta serie de interfaces de Steinberg, las URC. Tanto si usamos un iPad como si lo usamos en una computadora, vamos a disponer de la misma aplicación para trabajar de manera gratuita. Veamos la cadena. Tenemos los indicadores de búmetro y en la computadora disponemos de un botón para cambiar la visualización, para tener una vista más precisa. Por acá arriba tenemos un botón de linkeo en el cual va a linkear ambos inputs, tanto el L como el R, para trabajarlos en conjunto y solamente hacer una vez el efecto y no tener que repetirlo en el otro lado como copiarlo. Tenemos un LED que indica si está activado o no el Phantom Power, que se activa desde la interfaz física. Tenemos un filtro pasaaltos que se configura en la sección de configuraciones. Tenemos el botón de inversión de polaridad. El siguiente botón es FX Rec. Lo que va a hacer es, si lo tenemos encendido, va a grabar toda esta sección de efectos del DSP. Y si lo tenemos desactivado, va a estar grabando simplemente la señal cruda. En un ejemplo práctico sería, tenemos el input 1 que estamos trabajando en este momento, pero también estoy grabando en un DAW, supongamos que en el Cubase. Pero estoy monitorizando la señal y la estoy procesando. Le estoy dando una ecualización, le estoy dando un efecto y se la estoy mandando al músico para que escuche su voz con efecto y con ecualización para que se sienta un poco más cómodo, ¿verdad? Ahora, si yo voy a grabar, voy a preferir grabar la señal sin ese procesamiento que yo le estoy dando para que él se sienta más cómodo mientras canta. Pero no va a ser el efecto que, ni la ecualización que, yo vaya a necesitar de repente luego en la mezcla final. Entonces, si no quiero que se grabe con estos efectos, lo voy a dejar apagado como está ahora. Y si quiero que esa señal se grabe con los efectos, lo voy a dejar prendido. Entonces acá si hago una ecualización que yo quiero que quede grabada, lo voy a encender a este botón. Luego tenemos dos puntos de inserción, los cuales obviamente podemos prender y apagar una vez seleccionemos el efecto. Estas son las opciones. Por ejemplo, este es el channel strip. Tenemos compresor. Tenemos el ecualizador. Con algunos presets por default que ya podemos cargar o podemos también, obviamente, manipular los parámetros. Tenemos estos efectos también. De repente más para guitarras. Para una voz. Para un bajo también. Hay unos efectos que ustedes pueden decidir cómo los van a utilizar. Tenemos el botón para prender y apagar el efecto y también para editarlo, para ingresar a la sección donde podamos manipular todos estos procesos. En esta ventana vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque podemos también salvar un procesamiento o podemos también abrir un preset que ya hayamos trabajado. Esto de cargar y salvar aplica a cualquiera de los efectos. En ambos puntos de inserción podemos aplicar cualquiera de los 5 efectos que tenemos a disposición. Luego abajo tenemos la perilla del envío para el efecto. Acá le vamos a dar más o menos lo que necesitemos. Y en el channel del efecto, puntualmente, podemos seleccionar entre 3 tipos de reverb. Tenemos el botón para trabajar más a detalle esa reverberación con parámetros más avanzados. Nuevamente tenemos la opción de salvar o cargar presets. Tenemos el tiempo y el retorno de esa señal al master. Por acá tenemos un channel del DAW que esta información se nos va a mostrar cuando nosotros estemos reproduciendo algún tipo de música. Por ejemplo, voy a abrir mi aplicación LSB Tools. Voy a reproducir mi test LIR y fíjense que acá estamos viendo lo que está reproduciendo la computadora. Ahí estamos en el R. No lo estamos escuchando porque estoy en voice chat. Esta función de loopback la vamos a ver en un próximo video, así que te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Prendas la campanita, así te avisa YouTube cuando ese video esté listo. Y también para que me sigas en mis redes sociales como Instagram y Facebook como León Sonido Virtual. Luego por acá tenemos el master principal.
Por acá arriba tenemos nuevamente para salvar presets, importar alguna escena e inicializar todas las escenas. Botón para guardar, escena. Acá las podemos cargar. Botón para cerrar, botón para minimizar. Este ya lo vimos. Y lo que nos restaría ver es la ruedita de configuraciones. En About podemos ver información de la interfaz que tengo ahora en este momento conectada. La device ya me la detectó automáticamente porque la tengo conectada. Es una UR22C. Tenemos el control de panel, donde podemos cambiar el tipo de latencia, sampleos, más información. Y acá podemos cambiar el sample rate. El high pass filter, recuerden que tenemos acá un filtro que podemos aplicar. Y cuando lo prendemos, acá decidimos en qué frecuencia va a estar ese corte. Zoom nos permite distintos zooms para adaptarlo a tu pantalla. Por ejemplo, si le doy 150, se va a ver más pequeño. El modo de los snub, de cómo se va a comportar, si va a ser circular o lineal. Y el modo del slider, si va a ser jump o touch. En la versión del iPad tenemos todas estas mismas funciones, prácticamente de la misma forma predispuestas, pero se agrega un botón que es el Double Tap Operation, el cual podemos prender o apagar. Cuando lo tenemos prendido, al hacer doble tap sobre algún knob o encoder, este va a volver a cero. Para eso sirve esta función del tap. Ahora, si vamos a la versión, por ejemplo, de la UR44C, tenemos más o menos lo mismo, solo que se le suman más canales y algunas otras funciones interesantes. Por ejemplo, ahora ya tenemos faders, botón de mute, botón de solo. Tenemos un encoder para poder panear la señal a la derecha o a la izquierda. Con la tecla control presionada y haciendo clic en el encoder, podemos resetear a cero los parámetros. Bueno, a cero no, como a un valor default, mejor dicho, porque acá en la River podemos setearlo a 2.51 como valor de default. En esta interfaz sí ya tenemos un control también para lo que es el DAW, tanto de volumen como de paneo, como de mute y solo los botones. Nuevamente acá el búmetro más preciso. Y algo que está bueno es que tenemos dos mezclas. Con esto podemos estar realizando distintos seteos, porque como esta interfaz dispone de más salidas físicas, podríamos estar enviando y trabajando con un par de músicos a la vez y haciendo que estos músicos puedan escuchar señales distintas mezclándolas directamente desde el DSP de la interfaz. Tenemos dos modos de escucha porque tenemos también dos puertos para auricular. Y en la parte de configuración también es todo igual, excepto que se le agrega el parámetro de Line Input Level, que puede ser menos 10 dBV o más 4 dBU. Estos puertos se encuentran en la parte posterior de la interfaz. Y eso es todo por este video del DSP de la interfaz de audio de Steinberg en la serie URC. Recordad que estoy subiendo varios videos sobre estas mismas interfaces, donde estamos abarcando distintos puntos de cosas que se pueden hacer, de cosas que trae, de cosas que se pueden configurar y explicándote cómo lo configuras y cómo lo podrías utilizar. Sin más, nos vemos en un siguiente video.